¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué otros seres habitan en tu ciudad? Seguramente durante el amanecer puedes escuchar los cantos de muchas aves. Hoy queremos presentarte a una muy particular que probablemente te ha despertado en las mañanas con su bullicio. El ave del que estamos hablando son las guacharacas, uno de nuestros fascinantes vecinos emplumados que comparten con nosotros el despertar de cada día. Las guacharacas, también conocidas como chachalacas, son más que simples aves. Son parte de nuestra cotidianidad y hoy nos sumergiremos en su mundo en medio de la ciudad. Entonces, ¿dónde puedes encontrarte con estos residentes voladores? A menudo, los verás posados en árboles en nuestros parques, fuera de nuestras ventanas en los balcones, en espacios verdes e incluso caminando tranquilamente por el césped o las carreteras. Las guacharacas ha perdido su timidez. Se siente como en casa en nuestro paisaje urbano. Esto las ha llevado a explorar nuevos espacios, llegando incluso a convivir muy de cerca con las personas. Durante sus paseos por la ciudad, estas aves se dan un festín. Pero, ¿con qué se deleita una guacharaca citadina? Estas aves son visitantes frecuentes de los comederos alrededor de la ciudad, donde comen frutas como plátanos y papaya. Y no solo esto, también se les ha visto tomando la comida de nuestras mascotas. Pero además de eso, la mayoría de su comida proviene de las zonas verdes y árboles alrededor de la ciudad, pues su menú se compone principalmente de hojas, flores y frutos que encuentra allí. Uno de sus platillos favoritos proviene del árbol llamado guayacán. Cuando la ciudad se viste de amarillo y rosa con sus flores, las guacharacas disfrutan de este manjar. La siembra y mantenimiento de este y otros árboles nativos ayudan a que la guacharaca encuentre siempre alimento y resguardo en nuestras ciudades. Ahora, hablemos de su estilo de vida. Estas aves son bastante sociales y disfrutan pasar el rato en grupos pequeños y grandes. Son bastante ruidosas en las mañanas y a veces al atardecer, pero durante el día son bastante calladas y sigilosas. Se pasan el día tranquilas entre las ramas, buscando comida o descansando. De vez en cuando, podemos verlas relajándose y tomando baños de sol, o cubriéndose con la tierra de nuestros jardines. Estos baños de tierra son esenciales para mantener en buen estado su plumaje. Las zonas verdes, con presencia de árboles y arbustos, no solo les sirven para desplazarse y como alimento, también allí las guacharacas encuentran sitios adecuados donde construir sus nidos cuando van a reproducirse. Ellas construyen sus nidos con ramas y hojas secas, en arbustos no muy altos, a unos 2 o 3 metros del suelo. Allí crean hogares acogedores para sus polluelos. Si eres afortunado, tal vez has podido ver alguna familia de guacharacas cerca de tu jardín, pues los polluelos suelen quedarse bajo el cuidado de los padres por tiempo prolongado. Durante este tiempo, la pareja de adultos se encarga de alimentarlos y darles calor, mientras les enseñan todas las habilidades necesarias para sobrevivir. Con el tiempo, los pequeñines van creciendo y desarrollando el plumaje de adultos que les permitirá emprender vuelo por sí solos. Y ahí lo tienes, la guacharaca, un encantador habitante de nuestra ciudad. La próxima vez que pases por un parque o pases por debajo de los árboles, mantén los ojos bien abiertos para ver a estos amigos emplumados. Escucha atentamente y podrás oír sus llamados distintivos resonando a través de la ciudad.
Gracias.